¿Tenéis alguna otra cosita con vuestros niños, alguna cosa que queráis consultar? Sí, bueno, a veces la niña, cuando está haciendo sus deberes o sus tareas, se muestra muy inquieta, sentada, veo que se mueve mucho, sí, al final. Como... Sí, al final no se concentra en hacer la tarea y eso me preocupa. No, y que después al final también salen mal los exámenes. Sí, sí, ya veis que sí. Luego los resultados realmente se muestran en los resultados, ¿no? Me voy a poner un ejemplo de lo que yo me encontré en una sesión de WingWave, que con el WingWave trabajamos directamente al inconsciente. Nosotros percibimos de nuestros sentidos, la información, ¿no? Desde el consciente vemos nuestro cuerpo, vemos el entorno, pero realmente no vemos lo que llevamos ahí dentro, ¿no? De información que podemos traer de nuestros familiares. En este caso era una niña que tenía 10 años, ¿no? Más o menos como vuestra niña, que le pasaba lo mismo. Se sentaba enfrente de la mesa, ellos trabajan con una tablet en su colegio, no trabajan muy pocos libros, y era como inquieta, llegaba a los exámenes y no podía, y no me gusta estudiar, y no quiero estudiar, no sé qué me pasa. Bien, en la terapia solicité que a la madre y a la niña, que en la próxima sesión trajeran la mochila con todo cargado, la tablet, libros, los colores, las libretas, agenda, todo el material escolar. Y fuimos comprobando a través del WingWave qué elementos la estresaban, qué había allí que en su inconsciente la estresaba. Al final llegamos a que lo que más le estresaba a ella era la tablet. La tablet, pero ya no la tablet, el color negro. ¿Pero por qué el color negro? La madre de su abuela falleció, o sea, su tatarabuela falleció cuando la abuela tenía 18 años. Con esos 18 años la abuela no entendió por qué perdió a esa niña, a su madre. No entendió, siendo una tan niña, por qué la perdió. Entonces, como que se desconectó de la vida. ¿Qué es lo que le pasaba a esta niña? Ojo, su abuela le había pasado esa carga emocional que ya no pudo digerir, y la niña, cada vez que veía esa tablet de color negro, se le despertaba ese estrés, esa emoción de miedo porque veía un féretro. Ese negro le traslada directamente a esa historia de su abuela que no pudo resolver. Entonces, todo esto lo trabajamos de manera consciente. Por ejemplo, de manera consciente fue pegándole pegatinas de colores, diseñando algo que fuera allí, y aparte hicimos un trabajo inconsciente, liberando todos aquellos miedos, aquella rabia, aquel pavor que tiene a la muerte. Entonces, es muy interesante poder tratar con los niños también lo que es el tema del WingWave, porque ya veis que visualmente vemos una cosa, pero detrás nuestro llevamos toda nuestra familia. Así que bien, si os esperamos para la próxima, HCA está ahí para vosotros y nosotros podemos trasladarnos a conocer a vuestros niños y a conoceros a vosotros, podemos trasladarnos allí donde vosotros digáis. Sería muy bueno. Muchas gracias a todos.